Bueno, manada, hoy venimos aquí al bosque a grabarles un video muy interesante. Yo sé que les va a gustar. Hola, manada, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hablar hoy en este canal sobre esta tienda de campaña, la Coleman Amazonia. Hace poco recibí muchos mensajes en el canal cuando sacamos la revisión de la Coleman Atacama, que por qué no probábamos también la Coleman Amazonia, que era una calidad muy parecida. Entonces, aquí estamos, vamos a probarla a ver qué tal les parece. Bueno, tenemos una carpa con un paquete que mide 55 centímetros de largo por 17 centímetros de ancho. Pesa 2.5 kilos, no pesa mucho. La verdad, si quitamos las varillas, podemos doblarla un poco más para que quepa en nuestra carpa perfecta. Tenemos un rango de impermeabilidad entre 1500 y 2000 milímetros para que resista nuestra lluvia. Bueno, vamos a ver qué trae nuestro paquete. Nuestra bolsa de transporte, como siempre, con un buen cordón, con buenos materiales impermeables. Aquí la descripción de nuestra tienda. La sacamos, dejamos nuestra bolsa por acá. Bueno, tenemos acá, viene nuestro paquete. Digamos que es una carpa bien empacada, como siempre, con dos cordones para sujetarla. Listo, señores, entonces vamos a abrirla a ver qué trae nuestro paquete, ¿vale? Bueno, vamos a dejar acá el piso de nuestra carpa. Vienen nuestras varillas. Oiga, este paquete viene bastante resistente, bien bonito, ¿sí? Las varillas no pesan tanto, son más bien de un calibre delgado. Si la pueden ver por acá, si la pueden ver aquí, si ¿sí ven? No es tan gruesa como otras tiendas, pero bueno, vienen tres juegos de varillas, uno más pequeño para la parte del frente y otros dos juegos que los vamos a dejar por acá para la parte de la carpa, o sea, nuestra parte interna. Tenemos nuestras piquetas. Está bien hechecito los paquetes con los que viene, la verdad. Me sorprende bastante. Bueno, no vienen más. Una, dos, tres, cuatro, cinco piquetas. Como siempre, piquetas con la punta plana. No sé si alcanzan a ver por aquí. Si la coge bien la cámara. Bueno, piquetas con la punta plana. Muy resistentes, la verdad, se ven de un calibre bastante grueso. Entonces las piquetas las vamos a dejar por acá. Y pues acá tenemos nuestra sobrecarpa, ¿cierto? ¿Qué les parece si la armamos? Listo, manada campista. Si vieron que nuestras varillas no tenían, o bueno, tenían una forma diferente, venían aquí en curva, ¿cierto? Es para darle precisamente esta forma a nuestra carpa, a nuestra tienda. Quiero que vean la forma, quiero que vean la malla, quiero que vean el interior. Si se dan cuenta, es una tienda muy sencilla, pero muy portable, muy chévere para salir a acampar. No tiene dificultad para el armado, como pueden ver. Acá pusimos nuestro pin de seguridad. Este ojal que tenemos acá precisamente es para enterrar nuestra piqueta aquí y asegurar nuestra tienda, ¿vale? Aquí viene pues con un gancho, con dos ganchos. Aquí también viene con dos ganchos adelante y solamente un gancho en la parte trasera, ¿vale? Queda en el interior. Bueno,
vamos a hablarle un poco de la puerta. La puerta trae estas pestañas acá, precisamente para cuando caiga el agua, impedir que ingrese, ¿cierto? Estas pestañas nos sirven precisamente para esto, para impedir que el agua ingrese a nuestra tienda. Aquí tenemos una malla enfrente como mosquitero. Bueno, vamos a ponerla sobre carpa para que ustedes aprendan también cómo ponerla, ¿vale? Rueda cámara rápida para eso. Bueno, señores, así queda armada nuestra Amazonia. Esta es nuestra colemana Amazonia. Bueno, señores, carpa obviamente sin vestíbulo, carpa con un techo aquí al frente. La lluvia nos puede pegar de frente, pero bueno, digamos que es una carpa pensada no para climas tan lluviosos, sino para un poco climas más cálidos, más frescos, ¿sí? Para estar, digamos, en la playa, está súper bien, ¿vale? Bueno, aunque eso no quiere decir que no podamos acampar con ella en clima frío. Obviamente sí, ponemos un tarp encima y solucionado el problema. Ustedes ya saben que aquí en la manada campista no nos complicamos, a todo le buscamos solución. La puerta, como les decía, la puerta tiene estas pestañas acá. ¿Para qué? Pues obviamente por si pega la lluvia, resbale y no vaya a ingresar. La cremallera de esta carpa está ubicada acá, en esta punta, ¿sí? Entonces levantamos la pestaña, abrimos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con nuestra carpa. Hablemos un poco de los materiales. Tenemos poliéster y el piso de nuestra carpa es polietileno. Este polietileno es bastante fuerte, es bastante impermeable, entonces no necesitamos un piso. Si ustedes lo quieren colocar, no hay ningún problema, ¿vale? Igual sirve para proteger nuestra carpa. Entonces tenemos nuestra puerta, que igual la podemos asegurar con este pin que tenemos acá. Acá, ¿sí? Bueno, vamos a ingresar un poco, porque quiero mostrarles que acá podemos... Bueno, es que tengo que buscarlo bien. Creo que es este de acá. Sí, es esta cremallera, que nos permite abrir para ventilar un poco más nuestra tienda, ¿sí? Esto lo podemos dejar así en las noches calurosas en la playa. Bueno, manada campista, entonces vamos a ver el interior de nuestra tienda. Vemos por acá que tenemos buena distancia entre la carpa y la sobrecarpa. Ah, bueno, no les había mostrado, pero esta varilla de acá, la del frente, se coloca en este bolsillo, ¿sí? Y si vienen, viene aquí curva y se coloca acá en estos pines. Lo mismo acá al otro lado, ¿vale? Lo mismo, igualito, tal cual. Entonces así la aseguramos. Ella trae aquí estos velcros también para asegurarla acá. Si ustedes quieren la aseguran, pero yo igual pues no la voy a asegurar por ahora. Entonces, bueno, tenemos un solo bolsillo. Tenemos buena malla, ¿sí? Tenemos acá un puntico de luz, aquí arriba. Y digamos que es muy sencilla. Esta es nuestra Amazonia. Cuando les dije que solo traía 5 piquetas, es porque 4 piquetas van en cada punta de la tienda y una va en la parte de atrás. Hubiera sido bueno que aquí en esta parte tuviéramos una piqueta, ¿sí? ¿Para qué? Para que el agua, pues por si llega a llover, resbale y no vaya a pasar esto. ¿Por qué? Porque esto obviamente va a haber condensación y si esto pega, pues nuestra carpa va también a condensarse por dentro, se va a mojar. Entonces es bueno si podemos colocar un palo acá y enganchar esto de esta forma, ¿vale? Está la parte de atrás, solamente tenemos esta piqueta que va acá y pues obviamente este caucho que asegura la piqueta. Entonces esto pues obviamente aquí está bien elaborada. Bueno, manada, vamos a hacer una prueba de impermeabilización. Vamos a coger un poco de agua y vamos a regarla para que ustedes vean. ¿Sí ven? El agua no ingresa como tal. Hace poco estuve haciendo varias pruebas
y me sorprendió bastante. Si ven las gotas de agua por acá, está totalmente seco. Bueno, señores de la manada campista, por último, todas nuestras varillas, no sé si lo había dicho antes, son de fibra de vidrio. Esta carpa no tiene vientos, o sea que pues obviamente no es para climas extremos, muy ventosos. Tampoco tiene ventanas laterales, ¿sí? Esas ventanas que vienen aquí encima para permitir que la carpa no se condense. Para eso, pues obviamente utilizamos esta malla. Cuéntenme ustedes qué tal les parece. Necesito aquí en los comentarios todas las opiniones de toda esta manada campista. Gracias por apoyar esta manada día a día, por crecer más esta comunidad de campistas. Los quiero mucho. Pórtense bien. Nos vemos en la próxima. Y como dijo un amigo, chao, chao.